El 20 de julio, al iniciarse la primera legislatura del cuatrenio 2010-2014, la senadora Alexandra Moreno Piraquive fue elegida como segunda vicepresidente del Senado de la República para el periodo 2010-2011, con una votación de 101 votos a favor, accediendo así a una de las más altas dignidades del Congreso colombiano. Su destacada actuación le permitió poner en alto el nombre del movimiento político MIRA, al convertirse en la primera congresista de su partido en alcanzar una dignidad en la honorable mesa directiva de esa corporación, puesto de honor que la llevó a participar en más de una veintena de encuentros con mandatarios y delegaciones diplomáticas de otras latitudes que durante su visita a nuestro país fueron recibidos por su oficina. Como segunda vicepresidenta del Senado, acogió la visita de los presidentes y delegaciones de diplomáticos de los cinco continentes, entre ellos los mandatarios de Chile, y las delegaciones oficiales del Ecuador, Panamá, México, Alemania, Italia, Francia, Rusia, entre otros. Fue delegada por el presidente del Senado para recibir en nombre del Congreso de la República de Colombia, de manos del rey Juan Carlos y la reina Sofía de España, el premio de las Cortes de León, homenaje a la democracia en los 200 años de la Constitución Española. En la modalidad de control político, realizó importantes citaciones a la ministra de Relaciones Exteriores para que explicara la política colombiana en el ámbito internacional. Citado a la canciller para que nos explique la posición colombiana. Recordemos que hace muchos años que Colombia no estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora está por este año y ha votado a favor para que se intervenga a Libia. Pero no entendemos países, por ejemplo, como Brasil, no quiso votar esta propuesta. Y adelantó dos debates históricos al citar al ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, a la Comisión Segunda, para debatir y evaluar la política de seguridad. Y en Tame, Arauca, para que explicaran los casos de abusos a menores de edad, al parecer perpetrados por miembros de las fuerzas militares. Ahora, ¿qué tal, ministro, que nos empiecen a pedir indicadores de violencia sexual contra la mujer? Encontramos que de la fuerza pública, especialmente en algunos departamentos como Arauca, se presenta responsables o presuntos responsables los miembros de la fuerza pública. En las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 122 de ellas son mujeres, 59 son menores de edad. Y aquí insistimos en que la víctima número uno es la mujer y los niños, específicamente las niñas, que el 80% son las víctimas de estos ataques y de estas denuncias. Llevó a cabo el debate el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, por los altos precios de la gasolina en Colombia. Lideró una serie de plantones contra la política de precios altos de la gasolina a nivel nacional y acompañó a los gremios del sector del transporte. Desde el Congreso, propuso la creación de una comisión accidental de senadores para el seguimiento a los precios de los combustibles, que hoy promueve en todo el país la recolección de 2 millones de firmas para presentar al Congreso una iniciativa popular que busca cambiar la fórmula actual del gobierno por una que le dé mayor estabilidad a los precios de la gasolina, el diésel y el gas derivado del petróleo, GLP. Hemos solicitado la conformación de una comisión especial conformada por ustedes, senadores, para que tratemos el tema hoy por hoy de los más importantes en el país, y es el precio de los combustibles. Durante el mes de abril de 2011, fue elegida por la bancada de mujeres como la primera presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, creada por la Ley 1434, sancionada en enero de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos. La bancada de mujeres del Congreso de la República quiere hacer un llamado sentido a los compañeros congresistas, al gobierno nacional y en general a toda la sociedad colombiana,
para que exista un compromiso real y concreto en el corto y mediano plazo con la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia y de manera primordial con la situación de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado y de la violencia en el país. Adelantó los foros intercambio de experiencias entre comisiones de mujeres de Latinoamérica y la profesionalización del deporte del fútbol femenino. La igualdad que aquí en el Congreso se busca para la mujer en todos sus espacios. Hemos visto que poco a poco, año tras año, década tras década, la mujer ha tratado de lograr espacios y se lo han ganado con mucho esfuerzo en diferentes circunstancias y pienso que el Estado colombiano le debe a la mujer muchas cosas, muchas. Nosotras esperamos pues sacar adelante este proyecto de ley para que ellas tengan igualdad de condiciones como lo tienen en este caso el fútbol masculino. Su interés por el deporte le llevó a condecorar con la orden en el grado de Cruz de Caballero del Congreso de la República al futbolista profesional Radamel Falcao García, por su ejemplo para la juventud, del que recibió la camiseta número 9 de la Selección Colombia autografiada. Igualmente, condecoró con la Cruz del Comendador a los máximos directivos de la Liga de Fútbol de Bogotá. Como segunda vicepresidente, impulsó la agenda cultural del Congreso de la República, un espacio dedicado al arte, la música y la plástica para el deleite de visitantes y personal del legislativo. Por primera vez, la Orquesta Sinfónica Nacional dio un concierto en el hall central del Congreso. Al cierre de la legislatura, logró la aprobación de la ley que amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, luego de luchar por más de 3 años para su aprobación. Está lista para la firma del presidente la ley que extiende el periodo de licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. La senadora Alexandra Moreno urgió mediante una carta la sanción de la norma para que cobije a las madres que están a punto de dar a luz. Yo creo que así como él agilizó ley de víctimas, que también lo haga en la ley que aumenta la licencia de maternidad. Es algo que se requiere por calidad de vida y salud para las madres y sus hijos. Y la ley que crea el Sistema Nacional de Migraciones, que permitirá a los colombianos en el exterior votar por alcaldes y gobernadores, así como alcanzar el fortalecimiento y la protección de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de los connacionales residentes en otros países. Desde la vicepresidencia del Senado, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos han dado todos estos años. Cuenten con nosotros como siempre lo han hecho para seguir apoyando y solucionando la temática y los problemas de todo Colombia. Muchas gracias. ¶¶